Buenos días, Gran Canaria. Bienvenido y bienvenida a los desayunos de Canal 3 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8, la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal3digital.com. Esta mañana se encuentra con nosotros el compañero Javier Martín, monitor de yoga. Muy buenos días, Javi. Hola, buenos días a todos. Me estaba haciendo reír, ¿no? Porque íbamos a hablar sobre la risa, la risoterapia. Lo intentaba, te estaba mirando de rojillo. Eso me recuerda muchísimo a... porque yo soy el mayor de cuatro hermanos y entonces yo hacía mucho rabiar a los hermanos, a los pequeñitos, ¿no? Para eso están los hermanos, para hacerle travesuras y picarles un poquito, ¿no? Y me acuerdo muchísimo cuando mi hermano, esto justamente me lo ha recordado ahora, mi hermano tomó la comunión y estaba, imagínate, el evento más grande de su vida, la comunión. ¿Todo serio? Toda la familia, el todo serio, vestido de marinero, toda la familia, con los mejores galas, con los fotógrafos, todo. Y mi hermano todo serio y yo por detrás haciéndole burla ahí para, y mi hermano ahí que para. Y mira, aguantándose, qué risa, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre la risa. Como fuente de salud aparece en la Biblia, donde dice: un corazón alegre es como una buena medicina, pero un espíritu deprimido seca los huesos. Exacto. Además, también los pueblos más perseguidos tienen un sentido del humor muy desarrollado, como es en este caso el pueblo judío. Claro, en el sentido de que son perseguidos realmente, ¿por qué? Pues son perseguidos porque tienen algo que los demás no tienen. Tienen una creatividad, bueno, siempre se ha dicho mucho el pueblo israelí, pues el servicio de espionaje, los grandes inventos que hacen, ¿no? Los judíos, cómo han sabido realmente, pues, gestionar toda la economía en diferentes niveles, que al final era lo que importaba en ese momento la economía, ¿no? Y cómo realmente, pues, el sentido del humor sí que despierta una creatividad, una imaginación, ¿vale? Una relajación desde la cual es más fácil vivir y plenamente realmente, ¿no? Yo estoy en algunas comunidades de judíos y realmente el buen humor pues siempre reina y sobre todo la desdramatización, ¿no? Que es un poco la clave, yo creo, de todo de lo que vamos a hablar, ¿no? De la risa, de la sonrisa y de la risoterapia, ¿no? Es el de desdramatizar. Desdramatizar es la clave de todo. Desdramatizar es la clave de todo. A pequeños niveles, a grandes niveles, a niveles personales, familiares o sociales. Cuando vemos un problemilla, pues no centrarnos tanto en él, no agobiarnos tanto y desdramatizarlo. Bueno. Por ejemplo, dime cualquier problema que pueda aparecer en la vida. Un problema chungo de estos que te hace estar en depresión continua y amargado. Digamos, por ejemplo, que te han echado el trabajo, o digamos, bueno, otro peor que suele ser, que llevas 20 años con tu pareja y de repente la pareja te deja, ¿no? Y Dios mío, se me cae el mundo, ¿qué voy a hacer? Etc, etc. Pues un poco reírse de la situación y decir, bueno, seguro que algo encontraré por ahí, o bueno, pues oye, pues quizás, mira, a lo mejor me di cuenta de que lo mío no son las personas, lo mío son los loros, tendré que intentar casarme con un loro, empiezo a hablar con un loro, a ver si, de dramatizar las situaciones, ¿no? No darle tanta importancia, que se dice quitarle hierro al asunto. Porque eso, todo, y es muy importante decirlo, todo va enganchando, ¿vale? Todo va progresivo. Lo decíamos siempre con las emociones. Si tú empiezas a pensar en alguien un poco negativamente, eso se va haciendo una bola, se va haciendo una bola, se va haciendo una bola, y cuando te quieres dar cuenta, tienes un odio tremendo hacia esa persona. Con el amor lo mismo, si empiezas a pensar positivamente en una persona que has visto una vez durante un segundo, y ese crecimiento, ese sentimiento de amor va creciendo, de realmente, de la noche a la mañana, empiezas a sentir un gran amor por esa persona. Con lo cual hay que tener en cuenta qué estado de ánimo promovemos y alimentamos. Cuando te nos viene un problema, como el que acabo de decir, tenemos dos opciones, o empezar... hay que estar muy atentos y tener muy en cuenta lo que son los empieces, lo acabo de decir. ¿Por dónde, por qué camino empezamos a caminar? ¿Vale? Si empezamos a caminar ya por el camino de la tristeza, la desolación, el autoflagelamiento y la autodestrucción y el ensimismamiento y la estar en un agujero oscuro, pues cuando nos queremos dar cuenta ya estaremos realmente en la oscuridad total, ¿no? Entonces hay que estar muy rápidos, agilidad mental, para decir, en cuanto me venga ese problema, decir, en cuanto ya me está llegando el problema, decir, quitarle hierro al asunto e ir a por otra cosa, ¿no? Y eso nos va a dar fuerza para encauzar ya de entrada ese camino, ¿no? Cuanto antes lo cogemos, muchísimo mejor. Entonces es una de las claves de la risa, ¿no? El desdramatizar las cosas que me pasan. ¡Ay, Dios mío, fíjate! Riéndose un poco de uno mismo, ¿no? Fíjate, la chica me ha dejado, Dios mío, ¿qué va a ser de mi vida? Ahora ya no soy nadie, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Dios mío, ya, apaga y vámonos, es que ya... ¿No? ¿Dónde vas, no? Te miras a ti mismo en el espejo y dices, ¿dónde vas?
¿no? O sea, ¿por qué darle tanto bombo a esto, no? Incluso cuando en esos momentos que tenemos de, muy importante, de amargura, de soledad, de tristeza, de que estamos realmente mal, nos miramos en el espejo. Y te miras a ti mismo como si fuera otra persona y empiezas a reírte, porque realmente cuando os daréis cuenta, cuando estamos enfadados, tristes o deprimidos, la cara se nos pone feísima, ¿no? Estamos ahí como trincados, estreñidos, una cara ahí que te miras y dices, madre mía, qué pinta estreñido tienes, ¿no? Te miras a ti mismo y te ríes de ti mismo, de esa cara, ¿no? Y entonces, es mágico eso, ¿no? Sí. Sí. Bueno, el tema de reírnos, no, los adultos nos reímos poco en comparación con los niños, ¿no? Sí, sobre todo pues más en Occidente. En la India, por ejemplo, sí que hay una cultura más de la risa, de la risa y de la sonrisa también, ¿no? Que son diferentes historias, aunque están muy relacionadas, ¿no? La sonrisa pues te hace, la sonrisa tiene unas propiedades increíbles, te relaja muchísimo. Desde la relajación podemos hacerlo todo, ¿no? Si estamos relajados, pues somos más, tenemos el ánimo más contento. Las relaciones personales se hacen mejores, se estrechan las distancias entre las personas, ¿no? Cuando una persona te sonríe, te dan ganas de ir a por esa persona, ¿no? Aunque no la conozcas, aunque sea tu madre, si estás sonriendo, pues vas hacia ella. La circulación corre mejor y ya pues a nivel hormonal se segregan una serie de hormonas que hace que estemos mucho más creativos, mucho más con mejor ánimo. El colesterol incluso baja, ¿no? Cuando nos reímos, ya lo veremos. Y diferentes pues situaciones que hace que realmente, pues, oye, ¿por qué hay que saber? Esto lo decimos, ¿por qué hay que saber buscar la razón a todo? El caso es que nosotros sabemos que cuando sonreímos o nos reímos, nos va mejor la vida y vemos la vida desde otro punto de vista, porque la vida no es una, como decimos siempre, sino depende de tu punto de vista como lo quieras mirar. Y tú tienes dos opciones por la mañana cuando te levantas. ¿Qué cara quieres poner? ¿La de amargado o la de contento? Esa es tu decisión. Ponte tu careta de contento cada mañana y sal a la calle. Verás cómo la vida te va mucho mejor en todos los sentidos, ¿no? Cuestión de actitudes. Hablabas de la India que todo el mundo sonríe, ¿o qué? Sí, la India es una... la gente va sonriendo por la calle, e incluso, bueno, el yoga, que viene también de esa zona, ¿no? De la India, podremos decir, pues no solo existe un yoga de la risa, un yoga de la risa en Mumbai, que se reúne la gente en un parque pues a empezar a reírse, ¿no? Muy mítico, y es de reconocer que yo estuve en Mumbai, pero ese día, pues creo que era a las 5 de la mañana cuando se reunían y no me pude levantar, así que me lo perdí. Con mucha pena, pero sé que se reúnen y es mítico, ¿no? Todos los domingos o algo así a esa hora, ¿no? Luego también en la India, por ejemplo, hay una meditación en la India que se promueve mucho, que es la meditación de la rosa mística. Meditación de la rosa mística que consiste en estar 9 días durante 3 horas al día riéndote. ¿Vale? Mucho de eso, 3 horas, ¿no? Hombre, claro, por eso se llama la rosa mística, no es para, bueno, claro, no es para sí. iniciados, ¿no? Sí. Imagínate si estás durante 9 días tantas horas riéndote, después de los 9 días, ¿cómo estás? Imagínate, tienes que haber rejuvenecido pues 40 años y tienes que haber encontrado pues unas vibraciones. Como decimos siempre, el cuerpo tiene vibraciones y el activar, ja, 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 activar la risa, primero estamos... trabajando con el diafragma, un gran músculo tan importante para la respiración, para la circulación, para muchísimas cosas, que lo tenemos atrofiado y vamos a ir desarrollando ese diafragma, ¿no? Y luego también estamos produciendo una vibración a la hora que estamos riendo, que estamos desbloqueando todos esos nudos energéticos que podamos tener, ¿no? Es que los beneficios son increíbles. Bueno, de hecho se mueven muchos músculos, se crea adrenalina, se pone marcha de cerca de 400 músculos, lo que favorece la oxigenación, eso la piel es mucho mejor. Pero realmente en esta época que estamos atravesando, Javier, de crisis y de paro y de incertidumbre a nivel mundial, ¿qué sentido tiene el tema de la risa? No sé. Buena pregunta. Sí, va a ir por la calle ahí sonriendo. Buena mira, pregunta. Este niño está o esta niña está mal de la azotea, ¿no? No, bueno, siempre lo hemos dicho, la gente lo hablamos otro día. Tú vas sonriendo por la calle, seguro que más de uno se queda mirando. Lo hablamos el otro día con el sufrimiento. La gente, queremos estar sufriendo, nos gusta ver a la gente sufrir. Si nosotros vamos sufriendo, pues buscamos la empatía de los demás, ya lo hemos visto. Pero hay un gran refrán que dice: al mal tiempo, buena cara, ¿no? Vamos a ver. Por el hecho de que estemos estresados, nerviosos, con ansiedades, con miedos, ¿vale? En la oscuridad, con esa depresión que nos va mal en la vida, como tú bien dices, en la sociedad, en el trabajo, no hay esto, no hay lo otro. Yo te aseguro
que tienes dos opciones, o ponerle buena cara o ponerle la mala. Si tú ante esta situación que estamos viviendo vas amargado por la vida y vas pues triste por la vida, te aseguro que no vas a solucionar nada. En cambio, la risa, ¿qué es lo que te va a dar? Ya lo hemos dicho, puntos de vista diferentes, te va a activar el lado creativo del cerebro. Cuando tú realmente estás entristecido, pues no ves la solución ante los problemas, no ves qué puedes hacer. En el momento que se te activa la parte creativa del cerebro, la parte derecha, que es lo que activa la risa, pues realmente puedes ver las cosas de otra manera. Y puedes realmente tomarte la vida pues de otra manera. No significa que estés ahí echado a la bartola, riéndote y pasando de todo, ¿no? Tienes que buscar las soluciones. Pero desde el buen humor, que es donde realmente... Mira, como digo yo, y es una cosa que yo siempre llevo dentro de esta revolución que cada uno dentro de nosotros estamos haciendo a nivel pues, social y político, ¿no? Nos podrán quitar el trabajo, nos podrán quitar los derechos sociales, nos podrán quitar los derechos jurídicos, nos podrán quitar los derechos educativos, sanitarios, etc., etc., etc. Pero que nunca nos quiten las ganas de vivir, que nunca nos quiten las ganas de sonreír unos a otros. Eso depende de uno mismo, no depende del exterior, ¿no? ¿Cómo afrontar todas esas cosas negativas? Pues con una sonrisa. Por tu bien. Porque si no, es que te vas a ir carcomiendo poco a poco, con esa, ¿no? Con esa tristeza, y realmente lo vas a pasar muy mal. Y realmente te vas a meter en un bucle que luego la tristeza se va a meter tanto en ti, que es lo que le está pasando a mucha gente, que ha pasado durante años penalidades o ahora con la crisis, que ahora alguno que otro va remontando, pero ya se ha metido tanto en el papel del Dios mío, qué mal está todo, Dios mío, la cosa está peluda, Dios mío, qué chungo estoy, qué triste estoy, que es que ya cuesta remontar, ¿no? Entonces, las cosas no van a ir ni peor ni mejor por el que le pongamos una sonrisa, simplemente lo vamos a llevar mejor. Entonces, al mal tiempo, buena cara, vamos a sonreír. Y más aún sabiendo que muchísima gente, como decíamos el otro día, todo el mundo tiene su batalla interna, todo el mundo está sufriendo. Cuando vemos a una persona por la calle, estamos seguros de que tiene una batalla interna. Todos, cada uno de nosotros sí, pero también puedes pensar que a lo mejor yo, mi batalla interna es menor que la tuya. Claro. O sea que... Pero yo no sé cuál es tu batalla interna, así que por si acaso sonrío, que seguro que te va a venir bien. Y a lo mejor tú no me devuelves la sonrisa, eso es curioso, pero hay un gran refrán que dice, nadie merece una sonrisa más que aquel que no te la devuelve. Tú sonríe a alguien, si esa persona no te devuelve la sonrisa es porque realmente esa persona necesita... mucha más sonrisa, necesita ese apoyo, ese cariño, ese amor que da una sonrisa, ¿no? Una sonrisa, hay diferentes tipos de risa y de sonrisa, ¿no? Está la risa falsa. Tendríamos que aprender a sonreír, yo qué sé. Claro. Nosotros los adultos hemos perdido esa facilidad, ¿no? Esa, sí, bueno, como sigamos así, se nos va a atrofiar el músculo de la risa y ya no vamos a poder ni sonreír, ¿no? Hay que luchar contra todo esto que está viniendo y con buen humor y siempre con la sonrisa. Y bueno, lo que tú dices es cierto, ¿no? Los niños ya empiezan a reír desde pequeñitos. Desde pequeño, desde que nace, el bebé está ahí con una sonrisa para el que lo está viendo, está viendo. ¿Y por qué los niños dejan de sonreír? Porque enseguida el ser humano empieza ya a quitarle la creatividad. No, tanto de venga, ponte a hacer cosas serias, que con esto no vas a ir a ningún lado. Si alguien empieza a reírse en clase es, oye, tómate las cosas en serio. No, perdona, tómate las cosas en serio, no. Tómate las cosas a broma, con la risa, y así es como realmente se aprende. Si los niños se lo están pasando bien en clase y se están riendo, están aprendiendo. Si los tienes ahí como soldados, como robots, en plan, no te rías, y están ahí conteniendo, y amargados, perdidos, ahí concentrados, Dios mío, ahí no hay quien estudie, ni hay quien haga nada. O sea, desde la sonrisa, desde el buen humor, es como entran las cosas, siempre, para todo. Con el buen humor es como realmente van entrando las cosas. Y es hora de ir cambiando un poco esas cosas también, ¿no? No ver la risa como algo cachondeo, como lo estoy tomando no en serio, sí, a broma. Negativo, porque ese niño que a lo mejor en clase es siempre el que tenía la última sonrisa, el gracioso de clase, el profesor siempre lo tenía... Sí, penado. Penado, castigado. El gracioso, ahí. Al rincón. Al rincón. Por gracioso.
Claro, entonces nos van cortando, como tú decías, nos van cortando eso, y cuando ya somos adultos nos ha quedado casi nada de la capacidad de reírnos, ¿no? Pero es que no sabe ni reír ni sonreír, o sea, no sabría. Pues mira, me gusta eso que dices, porque también hay ejercicios para aprender, ¿no? Eso es. Bueno, olvidamos muchas cosas. Eso es. En el yoga, por ejemplo, que yo estoy dando clases de yoga, soy profesor de yoga, por así decirlo, compañero de yoga, ¿vale? No me gusta la palabra profesor. Pero yo hago mucho hincapié en la sonrisa interior, ¿vale? No es lo mismo estar haciendo cualquier tipo de estiramiento enfadado, trincado contigo mismo, en plan, a ver si hago esta postura bien, o desde la relajación, que te da la sonrisa. Si pones una sonrisa interior, es como que te encuentras contigo mismo, ¿no? Te encuentras en paz. Esa sensación de cuando estás en paz contigo mismo, cuando estás a gusto con la vida, con los seres que quieres, ¿no te sale una sonrisa de felicidad? Una sonrisa innata, interior. Pues esa sonrisa es la que hay que buscar. Una sonrisa de reencuentro con uno mismo, de aceptación con uno mismo, de quererse a sí mismo. Y con esa sonrisa es lo que te va a dar que te relajes mucho más, los músculos se relajan, entre otras cosas de las miles de propiedades que tiene el sonreír, y de repente pues llegas mucho más y puedes realmente poner esa postura de yoga que si hubieras estado trincado, pues el cuerpo trincado no te hubiera dejado ponerla. Entonces yo insisto mucho en el yoga siempre en esa sonrisa interior, ¿vale? Alguna escuela budista incluso utiliza la sonrisa también como meditación en sí. Tiene una meditación que es ir caminando con una sonrisa en la boca, ¿no? Y simplemente eso ya te conecta mucho más contigo mismo. Te produce un estado de bienestar interior, una paz mental, que esta escuela en concreto budista pues lo tiene muy, muy en autoestima, ¿no? Uh-huh. El efecto de la sonrisa. Y bueno. También el tema de hay organizaciones que trabajan con personas, o sea, con enfermos, y utilizan la técnica de la risoterapia para ello, como terapia, ¿no? Es que es increíble. Ya no solo aparte el hecho de estar de buen humor, de ver las cosas de otra manera, ¿vale? Sino también a nivel físico, ¿no? Lo que decías tú, por ejemplo, cuando nos reímos realmente, no solo estamos moviendo muchísimos músculos, sino que estamos masajeando, atención, los órganos internos. Estamos masajeando el páncreas, el hígado, los riñones, el corazón, por supuesto, los pulmones. Es un masaje interno que hacemos a nosotros mismos. O sea, los beneficios son increíbles. Hay pocas cosas que realmente masajeen de esa manera los órganos internos. Masajear los órganos internos, qué interesante. Por supuesto, si te ríes, disminuye muchísimo el estrés que puedas tener o el dolor de una enfermedad que puedas tener, disminuye muchísimo más. De ahí que en muchos hospitales, como tú bien decías, se utilice la risoterapia pues para paliar un poco esos efectos, sobre todo en pacientes que tienen SIDA o que tienen cáncer, ¿no? En grandes enfermedades se utiliza muchísimo porque es realmente efectivo. Aumenta el sistema inmunológico del cuerpo, aumenta las defensas del cuerpo. Entonces, menos pastillita de defensas, de estas que salen por la tele, y más reírse, porque aumenta realmente el sistema inmunológico. Como ven, no son percepciones sobre lo que estamos hablando, sino que son hechos científicos y comprobados, ¿no? Disminuye la producción de colesterol, tanto que estamos ahora preocupados con el colesterol. Menos pastillitas, menos potingues mágicos y más reírse. Disminuye el colesterol. Aumenta la producción de endorfinas, que tienen propiedades analgésicas. O sea, el reírse es analgésico, ¿no? En sí mismo. Y euforizantes. También nos hace sentirnos más eufóricos, mucho mejor, ¿vale? Yo quiero decir que realmente me gusta mucho la entrevista que estamos haciendo hoy y me encuentro muy a gusto. No porque me gusta el tema, porque ya veremos que me encanta el tema porque me dedico en cierto modo también al tema de la risa, ¿no? Sino por el hecho de que digo, voy a probarlo. Y en el coche he venido riéndome durante un minuto y realmente pues me ha euforizado y estoy pues muy eufórico ahora en la entrevista. Estoy muy contento, con buen ánimo. Oye, Javier, te habla también de la sonrisa, de la risa falsa. ¿Cuál es esa? No sé. Bueno, la sonrisa, siempre desde los principios ya de la religión siempre se ha visto como que la risa te pervertía. Siempre se ha, ¿no? Cuando antiguamente la religión, la Edad Media, por así decirlo,
la Inquisición que estaba por medio, pues reírse era poco menos que diabólico, ¿no? Tenías que estar muy centrado con Dios y con tu flagelamiento de Dios mío y con la cruz, ¿no? En el momento que te reías era como que, ¿no? Como que disturbabas a la gente, ¿no? Y hay que tener muy, muy en cuenta eso. Fíjense alguna vez como están en un círculo de personas donde la energía y el buen humor no es demasiado elevado, por así decirlo, por no decir que están ahí, pues todos ahí. Que no tiene ninguno, Sí, que no, que está la cosa muy apalancada, ¿no? Que no. Y de repente alguien empieza a reírse, es como que te echa para atrás, ¿no? Es como que te molesta, ¿no? Alguien que se ríe. Hay personas, yo no soy una de ellas, pero hay personas que tienen una risa muy contagiosa y de estas de no parar, de chucu chucu, yo me río de una cosa y a lo mejor luego se me pasa, pero hay personas que son continuamente jajajajajaja y llega momentos como dice, vale, para allá, ¿no? Es como que te molesta esa risa, ¿no? Pero hay que empezar a reírse más y a llegar a esos puntos en los cuales no nos moleste la risa de ninguna persona, porque es algo siempre positivo. ¿Por qué nos va a molestar algo positivo, no? Es un verdadero desintoxicante, entonces. Sí. Además, ¿no? Te contagia. Es contagiosa. Contagioso. La risa. Nosotros, contagioso. Yo tenía un grupo de... Y no hay ningún peligro si superas la dosis tampoco. Nada. No tiene efectos secundarios. No te puede dar sobredosis de risa. No. Aunque también se puede morir de risa, ¿no? Esto es para morirse de risa. Quizás sí. Alguien, no lo sé, de dónde viene esa presión. A lo mejor alguien empezó a reírse tanto que al final se murió. Pero se murió, ¿cómo se murió? Contento. Claro que content. Bien. Entonces yo tenía un grupo de performance que hacíamos aquí por Las Palmas, que todavía lo sigo teniendo. ¿No? De actuaciones, un poco. Y hicimos una vez, que fue ir al INEM, llevamos 4 o 5 personas, y nos pusimos como si en la sala esta del INEM, donde te sientan ahí esperando a que salga tu número y ya vas a ver si te dan trabajo, o a fichar, o a lo que cada uno vaya al INEM. A mí no me han dado trabajo en la vida, vamos. Entonces, sí, eso sí que da risa, el INEM, eso sí que da risa, porque vamos, yo no sé en qué piensan. Y entonces nos sentamos aleatoriamente como si no nos conociéramos cada uno en un lado, ¿vale? Y de repente uno de nosotros empieza a reírse, jajaja, jajaja, en progresión, un poquito más, un poquito más, un poquito más. El otro de nosotros que empieza a contagiarse, pum, 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 hacemos como que nos vamos contagiando y al final los 5 empezamos todos ahí a reírnos, porque claro, eso va en progresión, ¿no? Eso va en progresión. Del 0 a 100 es difícil pasar, ¿no? Tú no puedes pasar de estar tan tranquilo a reírte. Bueno, depende de la persona, ¿no? Pero si vas forzándolo, si vas poco a poco alimentándolo, llega un momento en el cual ya no puedes parar. Y fue contagioso. Y producimos el efecto que queremos producir. Al final, la gente que había alrededor, pues empezaron también a reírse, a contagiarse de esa risa, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Es bonito que se contagie esa risa, ¿no? Esa energía. Pero al igual que lo negativo se contagia, lo positivo también. ¿Y cuál fue la reacción de la gente que está ahí sentada? No tiene que haber ninguna... Esta es una de las grandes cosas de la risa, que vale. No tiene que haber un porqué para reírse. El caso no es tener una razón para reírse, el caso es que podemos reírnos. Y esa es la clave. Entonces, reírse, porque sí, reírse. Es tan bonito, no hace falta buscar un este, ¿no? Para reírse, ¿no? Reírse. Incluso en los cursos de payaso, ¿no? Porque yo también llevo mucho tiempo haciendo teatro y teatro cómico, payaso. El otro día estuve en la aldea, por cierto, haciendo otra comunión para los niños. Y cuando te dicen que te rías, no tienes que pensar en nada que te haga reír, es simplemente reírte, ¿no? Reírte, ¿no? Reírse por reírse. No tienes por qué pensar en nada para reírte, ¿no? Y luego, pues hablando de... Yo he trabajado mucho con Payasos Sin Fronteras, por ejemplo, y he estado mucho tiempo pues, en diferentes ONGs a lo largo del mundo, como puede ser Vicente Ferrer, que estuve haciendo de payaso durante 3 meses en los hospitales y en las escuelas para los niños. Gente que realmente está pasándolo muy mal porque no tiene nada, o porque ha pasado una catástrofe increíble, o porque está en circunstancias... pues pésimas, pues llegar allí y sacarle una risa a esas personas, ¿no? A esos niños, a esos enfermos, y eso realmente, pues, eso es increíble, ¿no? Ver a personas realmente, ya, los niños sí que me es más fácil hacerles reír, esto y lo otro, pero cuando vas realmente a hospitales con gente con, pues, grandes problemas de enfermedades crónicas totales y sacarle una sonrisa, dices tú, guau, wow, eso vale, eso es como encontrar petróleo en tu casa, vamos, es increíble, ¿no? Y luego también estuve, por ejemplo, en el Peace Boat,
Es una ONG japonesa que se dedica a dar la vuelta en un barco por todo el mundo, pasando por todos los sitios en los cuales han tenido problemas, por ejemplo en Vietnam, por ejemplo en, pues, en diferentes países, y siempre buscando el apoyo a las personas que lo necesitan, ¿no? Se llama el Barco de la Paz, ¿no? Ahí estuve también como actor cómico junto con mi hermano, y el hecho de ir por el mundo regalando sonrisas a la gente. Aparte hay una cosa que es muy importante, que la sonrisa es un lenguaje internacional, ¿eh? Y puedes hacer reír a una persona que tenga otro tipo de cultura, otro tipo de lengua o idioma, ¿no? Nos comunicamos al final con la sonrisa. Y si tú, y siempre lo digo aparte, la gente que tiene miedo a viajar, no importa que no tengas idiomas o que no sepas nada de la cultura, ¿qué tal? Pon tu sonrisa y ese es el mejor pasaporte que puedas tener. Y todo el mundo lo va a entender, ¿no? Entonces, pues bueno, hay muchas ONGs que realmente se dedican a esto, ¿no? El Payo Sin Fronteras, luego también hay algunos de payasos específicos, la Fundación Teodora, por ejemplo, también, que se dedica también a llevar payasos a hospitales, ¿no? Y es una cosa que animo a todo el mundo a que lo intente, ¿no? Que lo que pasa es que en estos momentos tan críticos a veces, sí que es verdad, sacar una sonrisa a la gente, ¿no? Es complicado, es una de las cosas más complicadas que hay hoy en día por hacer, que es animar a la gente. Animar viene de ánima, de alma, ¿no? Ah, qué bonito, ¿no? Los animadores son gente que tocan el alma, ¿no? Que realmente van al alma. ¿Y por qué? Porque el alma va con el buen humor, va con la risa. Y ahí es donde se toca realmente el alma de una persona, con la risa, con la sonrisa, ¿no? Cuando te gusta mucho una canción y lo estás disfrutando, cierras los ojos y sonríes, ¿no? O cuando estás enamorado de alguien y te acoplas a él, pues cierras los ojos y sonríes, esa sonrisa, ¿no? Y entonces, pues hay que trabajar en ese sentido. Y los payasos, pues trabajamos en el sentido también de animar a esas personas que realmente por sí mismas les cuesta muchísimo en los tiempos que están llegando. Incluso, ya no, fíjate, te digo una cosa, ya no son los mayores, sino los pequeños también. ¿Tú te acuerdas? Yo me acuerdo, muchos de nosotros con mi edad nos acordamos que cuando eran los cumpleaños nuestros nos reíamos, saltábamos y jugábamos y todo. Ahora vas a cualquier cumpleaños y para que se ríen y lo pasen bien, muchos de ellos tienen que contratar un payaso, ¿no? En mi época no había contratación de payasos. ¿Qué es eso de contratar un payaso? Lo veías en la tele y poco más, ¿no? Ahora necesitan ese payaso pues para que les anime un poco y juegue con ellos y tal, porque si no, pues están todo el día, pues eso, con el móvil y ya casi que ni juegan, ¿no? Por así decirlo, ¿no? No saben reír, no saben entretenerse, han perdido un poco esa facultad, muy triste eso, ¿no? Entonces yo súper encantado, animo a todo el mundo, porque es una experiencia increíble, a ponerse una peluca, ponerse una nariz e intentar hacer de payaso. Empiecen poco a poco, empiecen en su casa con sus sobrinitos o con su hermanito pequeño o lo que sea, y poco a poco van viendo pues el efecto que realmente produce, ¿no? Y cómo impacta muchísimo. Cómo un niño pequeño nunca se acordará de quién fue su vecino, de quién fue el alcalde, su profesor, su este y lo otro, pero sí se acordará de aquel cumpleaños cuando fue aquel payaso, y eso le marcará de por vida, ¿no? Ese payaso que le hizo entrar en otro mundo. ¿Por qué? Porque con la risa se puede entrar, la creatividad y la imaginación vuela completamente. ¿Y qué reacciones tienen los niños cuando vas a esa fiesta? Bueno, algunos me tiran pelotas, algunos me dan patadas en la canilla, otros me empujan. No, eso me pasó en Francia, que estuve trabajando de payaso en un gran, gran, gran edificio. ¡Qué malos son! Había 400 niños y empezaban, se creían que un payaso como que era de goma o que venía de otro o que no tenía dolor o algo. Todos ahí pegándome, era como... Y bueno, más de uno tuve que cogerle y decirle, que llamo a tu madre, ¿eh? Pero sí hay reacciones de todo tipo, ¿no? Hay niños que se asustan de los payasos, hay niños que pues lo disfrutan más, otros menos... Pero todo depende del payaso, hay que saber llegar a todos los niños, ¿no? Y lo más importante de todo, por ejemplo, personalmente, que cuando yo hago una actuación de payaso, no actúo para los niños, sino que intento buscar el niño interior que todos tenemos dentro, ese niño que sigue dentro de ti, aunque creas que no está, aunque creas que lo has perdido, aunque no creas... Crees que lo has perdido porque ya no sonríes, porque ya no te ríes de la vida y de ti mismo, ¿no? Y por eso crees que lo has perdido. Pero ahí, si hay un buen payaso que te lo haga sacar... rejuvenece 10 años, ¿no? ¿Y los adultos cómo perciben esa llegada tuya en esa cita de cumpleaños? Increíble, María Jerez, increíble, increíble, porque siempre el papel de los mayores es el papel de responsable, el padre, trabajando, todo el día estresado, todo el día tal, todo el día sin reírme, y tienen que mantener ese papel. Se le han metido tanto, se han puesto tanto esa careta que ahora es difícil de quitar esa careta, lo decimos siempre, ¿no? Tú dependes de qué careta te pongas, pues ten cuidado con la que te pones porque al final se te puede quedar para siempre, ¿no?
Y entonces, claro, ellos están ahí manteniendo el tipo, pero ya me encargo yo de tocarle donde tengo que tocarles a cada uno y decirle lo que tengo que decirle para sacarle la sonrisa, ¿no? Al fin y al cabo. Y al final, vamos, el otro día, por ejemplo, en la aldea que tuve una comunión, había un par de personas mayores, los niños lo pasaron bien, pero había un par de personas mayores que no paran de ataque de risa. Yo no sé si es que se habían echado tres cervezas, no lo sé, pero claro, no paraban de reírse, no paraban, porque nada, y yo ahí, señora, a ver, por favor, un poco de respeto, que estoy aquí actuando, ¿no? Y no paraban, no me dejaba. Entonces, súper curioso. Vamos a poner, hay diferentes terapias para la risoterapia, ¿vale? Yo una de las... Bueno, vamos a entrar primero con algo básico. A mí me gusta mucho la filosofía del Tao. La filosofía del Tao dice que tenemos que reír al menos 3 veces al día, durante 1 minuto. Señoras, señores, compañeros, compañeras, amigos, amigas, perros, perras, gatos, gatas, todo el mundo que me está escuchando, que es 1 minuto al día, no es nada, ¿no? 1 minuto al día, póngase 1 minuto, si es que es en lo que abres el frigorífico y lo cierras, ha pasado 1 minuto. 1 minuto, nada más, no más, sino 1 minuto de reír. Entonces, vamos a utilizar las risas, las palabras que realmente pues llegan al corazón con esa vibración, que es la ja, la ge o la ji, ¿vale? La jo y la ju son más mentales, no son tan espontáneas, tan de emocional, de corazón, ¿vale? Entonces podemos coger la ja, la ge o la ji. Vamos a poner la ja, por ejemplo. Entonces, simplemente te sientas y no hay nada que hacer, no tienes que pensar, es importante, no tienes que pensar en nada gracioso, ni tienes que pensar en echar carcajadas, ni nada, sino decir la palabra ja, pues lo más rápido que puedas. Ja, 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 durante 1 minuto, ¿vale? Veréis los efectos durante ese minuto, veréis los efectos mágicos de esa medicina increíble al final de ese minuto, ¿vale? Y entonces le propongo a todo el mundo que lo haga 3 veces al día. Si lo haces, y ya lo garantizo, prueben de verdad, porque es gratis. Somos españoles y todo lo que es gratis hay que hacerlo, ¿sí o no? Eso es lo que nos han enseñado, ¿eh? Y todo lo que podamos coger de un sobre para adentro, lo vamos a coger de un sobre para adentro. Así nos lo han enseñado también, ¿vale? No es cosa política, es que tenemos... El español es así, ¿no? Un picaruelo, un lazarillo de Tormes que está ahí a ver dónde coge, dónde tal. Es gratis y es 1 minuto. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo y ya te digo, si lo hacen por la mañanita, nada más levantarse, están tititi, porque es que además, yo que también doy clases de yoga, 1 minuto de risa, dicen que es mucho más efectivo de que 45 minutos de relajación, por ejemplo, ¿no? O que también un tiempo bastante elevado de yoga. O sea, es que es increíble, ¿no? Y dicho por varios, gente que realmente lo ha estudiado, ¿no? Por ejemplo, el psiquiatra William Fry decía que 1 minuto, es lo que he dicho, 1 minuto equivale a 45 minutos de relax. Imagínese usted 45 minutos de relax, que eso también lo hago yo en las clases de yoga, la relajación, y después de la relajación la gente sale pues completamente relajada, no durmiendo, porque muchas veces por la noche dormimos, pero no descansamos, ¿no? 1 minuto, 45 minutos de relax, 3 veces al día. Ya no le digo, si alguna vez está muy estresada por lo que sea, pues empezar a hacerlo, ¿vale? Sin ninguna idea preconcebida en la cabeza, es decir, voy a empezar a decir ja, 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 así durante 1 minuto, y vamos a ver qué va pasando. Pues nada, lo dejamos aquí. Entonces hay que regalarle a la gente la mejor sonrisa. Eso vale mucho, sí, para el que la recibe, pero más para uno mismo. Y que llega directamente al corazón. Muy ánimo. Bien. Pues vale, gracias Javi por estar aquí. Espero que la entrevista con el compañero Javier Martín haya sido sagrado. Muy buenos días, Gran Canaria.